B-Business. Dice Fabi Sea, ojalá hablaran de mí. Claro que sí, hablamos de Fabi Sea. Visiten su canal Fabi Sea en YouTube. Y también la entrevista que le hicimos en nuestro canal de YouTube la pueden encontrar, claro que sí. Fabiola del canal de Fabi Sea, muy interesante entrevista. Les recordamos que es uno de los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube, B-Business, la entrevista. Y tenemos ahorita la entrevista de varias personas que están precisamente ya más adelante en la construcción de esta historia de éxito. Y llegamos a un punto donde dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos que empezar a entrevistar a las personas de las que estamos contando sus historias de éxito. Que muy curioso porque la misma comunidad nos decía, pues, ¿cuándo la entrevista? Entrevista, estaría muy interesante. Y evidentemente nosotros sabíamos que en el punto en que nos empezaron a recomendar eso, que era un poco prematuro, que estábamos apenas consolidando el mensaje, lo que estamos ahorita comentando, construyendo la voz, en ese proceso, ya cuando sentíamos, que ese es otro de los puntos que ya después vamos a tratar más adelante aquí en los Liderazgo B-Business, la importancia de que tu mensaje sea congruente en todas tus redes sociales, en el sentido de que la gente entienda de qué estás hablando, porque luego se complica un poquito. Aquellos que hacen maquillaje y recetas de cocina no se les complica tanto, pero aquellos de nosotros que ya hablamos sobre un tema más, un poquito más diferente, sí es un poquito más complicado que la gente entienda de qué estamos hablando. Entonces empezamos a entrevistar a algunos de estas personas que de las historias de éxito que compartimos en nuestro canal de YouTube, y entre ellos está la primera, que es nuestra madrina de la entrevista, Lupita Corea, de su canal Yo Amo Corea. Las invitamos a que vean esa entrevista. Fue la primera que hicimos, extraordinaria oportunidad de conocer un poquito acerca de Lupita Corea, es una mexicana que se fue a vivir a Corea y comparte su experiencia en su canal de YouTube que se llama Yo Amo Corea, y ahorita acaba de abrir otro canal donde ella tiene un blog que se llama Lupirimi Blogs. Les recomendamos muchísimo esos dos canales. Después entrevistamos a Marcela del canal de Bonita Gerdú, un canal que se enfoca a compartir peinados para niñas. Muy interesante ese canal, el proyecto que está manejando ella. Muy interesante también la entrevista, se la recomendamos ampliamente. Después entrevistamos a Armando González de Armando en tu Cocina, del famoso Chiquillo de Oro que acaba de llegar a los 100,000 suscriptores. Está muy, muy, muy padre ese canal también. Se los recomendamos ampliamente, tanto el canal como la entrevista. Después entrevistamos a Ichigo Black, este chico de Perú que acaba de cumplir 17 años. Su canal está enfocado mucho a The Walking Dead. Aquellos que son fanáticos de esta serie de televisión, les recomendamos ampliamente el canal de Ichigo Black, porque hace unas reflexiones muy interesantes, comparaciones entre cómic y la serie de televisión. Ahorita lo que viene para la siguiente temporada, que es la séptima temporada, si no me equivoco, la séptima temporada que ya va a arrancar. También acaba de integrar Fear the Walking Dead, que es la nueva producción que sacaron con base a esta saga, y acaba de integrar también, ya le gustó esta mecánica, y acaba de integrar también Game of Thrones. ¿Qué es lo que hace Ichigo Black? Simplemente ve los episodios y hace una reflexión acerca de lo que le pareció cada episodio. Después de Ichigo Black, entrevistamos a Fabiola del canal de Fabi Sea, también un canal de cocina muy interesante, que lo que nos llamó la atención de este canal es al grano. Ahí sí, déjate de choros, o sea, es al grano. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir comer riquísimo? Entonces, también le recomendamos la entrevista que le hicimos a Fabi, su canal también, Fabi Sea, muy buen canal de recetas de cocina. Y finalmente, la sexta entrevista que le realizamos a las hermanas Verdín, estas chicas mexicanas que se fueron a vivir a Corea, y que tiene su canal de YouTube que se llama Double Trouble en Corea. También les recomendamos muchísimo ese canal. Ahorita está en stand-by, pero ya publicaron el teaser también, ya lo publicaron también ellas en su canal, de que próximamente van a estar de regreso en el canal de YouTube. Toda su comunidad ya está de que ya vuelvan, chicas, ¿por qué? ¿Por qué es stand-by? Entonces ya están muy pronto de regresar. Así es que les recomendamos ampliamente la entrevista. Y la que ya viene en camino es la entrevista que le hicimos a Moni del canal Maquillaje Fácil y Más. Ya está en nuestras manos esa entrevista, ya estamos trabajando en la edición de ella. Estén pendientes porque la próxima semana compartiremos con todos ustedes la extraordinaria. Fue una muy, muy padre entrevista. Si les gustó la historia de éxito, la entrevista les va a gustar muchísimo más. Así es que estén pendientes porque la próxima semana publicaremos la séptima entrevista de nuestro programa de B-Business, la entrevista que le hicimos a Moni del canal Maquillaje Fácil y Más. Ajá. Y estén pendientes porque vienen grandes sorpresas en B-Business, la entrevista. Sí.